Escuchen, escuchen. A ver las palmas de todo el público, ¿lo verás? Estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirán que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre. ¿Qué es eso, Bremer? Me parece que empieza bien macho, mexicano y termina. Son los tiempos que corren, chicos. Arranca, me voy a hacer de Mejía. Pero para ustedes. Mira, tengo lo que tengo para dar, no tengo dinero, no tengo un reino, pero soy un macho y soy el rey. Porque te... Mendoza. ¿Cómo decís, Tomanito? Porque sigo siendo el rey y yo soy la princesa. El macho no se ríe, el macho no se divierte, el macho no se siente, el macho no baila. El macho no llora. Estamos rumbo a una sociedad bisexual, chicos. Atrás. Pansexual. Nosotros ya no llegamos. Cronológicamente. ¿Viejo puede participar? No. ¿Quién no se va a querer acostar con un viejo roñoso como nosotros? Sigue el entuerto entre Diego y Mirta. Sí. Mirta dijo, puede ser que un día yo hice una mención y lo dejé a él en una situación complicada. Maradona guarda todo, viste que tiene una memoria prodigiosa. Igual que la de Mirta, acá son dos memorias privilegiadas. Bueno, el lío sigue y Mirta sigue sin... perpleja está. Sobre todo porque toma whisky. Parece que el reciente bardeo público de Diego Armando Maradona hacia Mirta Legrand sigue resonando como un doloroso eco en los oídos de la reina madre del menú fijo televisivo, quien salió de nuevo a reprocharle al 10 su duro accionar verbal. Hay quien dice que Mirta lo quiere tener a Diego en su mesa. Yo te digo, como no sea con una manzana en la boca y como plato principal, no lo veo. Qué feo, cuánto daño que has hecho. Mirta rompe el silencio en Crónica. Ahora, Mirta, fue un día, una semana medio agitada la suya, ¿no? Sí, muy movida, sí. Los dichos de Diego Maradona. Que esto quede bien claro. Mi idea tomaba whisky. Mi idea tomaba whisky con Mirta Legrand. Conmigo no tomaba whisky. ¿Eh? Es totalmente falso. Yo jamás lo vi a Videla, jamás creo que lo vi una vez saliendo del Teatro Colón. Yo en mi vida tuve whisky, ni sé qué gusto tiene. Pero eso me preocupa, me duele. Un amigo es el que te hace pata, el que pone.
para las balas. Pero después sí. Lo que dijo Maradona, que invitara a niños desconocidos, no conocidos. ¡Se equivocó! ¿Cómo fue que dijo desaparecidos? Debería ser un programa con los chicos desaparecidos. Sí. A chicos desaparecidos antes de irme de la tierra. O sea que como que me deseo la muerte. Digo la verdad, sí. Yo lo he visto muy poco a Maradona. Lo habré visto 4 veces en mi vida. Y siempre fue tan amable, tan cariñoso conmigo, que sí. Me sorprende que haya tenido esta actitud. Sí. Me sorprende que haya tenido esta actitud. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? No sé por qué toma esta actitud. Y además falsa totalmente. Es una infamia. Es una infamia. La verdad me saca. Todavía no hablé con mis abogados. Hoy, sí. Hoy voy a hablar. A ver si me inicio una acción judicial. Pero mire, me parece que no, que voy a desistir. Sí, mi amor, me encanta. Lo que más me afecta es que deseo la muerte. Lo que más me afecta es que deseo la muerte. Un amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho y para las balas. Marcela Tiner fue muy dura con Diego también. ¡Impacto! Me pareció que es un desequilibrado. ¿Cómo pega? Me parece que ha hecho de su vida un vómito. Vamos a repetirla. Que ha hecho de su vida un vómito. La verdad lo hizo de motus propio porque ni me consultó. ¡Ni me mira, señora! ¡Ni me mira! Estaban indignados. Ellos querían iniciar una acción judicial. Prefiero desmentirlo yo, espero que la gente me crea. Cuidado. ¿Y cuál es su opinión con respecto a lo que pasó en la dictadura y al tema desaparecidos? Contésteme concretamente. Bueno, no es tema para tratarlo ahora, pero se imaginará usted que estoy totalmente en contra, ¿no? Además, nadie saca cuando me prohibieron en televisión. Te quiero. Yo estaba en el 13, que en ese momento, en el momento del proceso, el canal 13 lo tenía la Marina. Y ahí es donde un día no me dejaron entrar más. ¡Fue un desastre! ¿Qué hora es? 10, dice. ¿Qué hora es? A esta hora es... ¿Qué hora es, Leber? La 1. La 1 acá en Dubái. Y la improvisada defensa de Chiquita derivó en una curiosa anécdota que no hace otra cosa que echar más leña al fuego. Se pudo haber enojado por algún comentario. No, yo escuché a Monty que dijo sí. Que estaba molesto. Mire, otra ridiculez. ¡Monty! Que estaba molesto porque en el verano, un verano de hace varios años ya, yo estaba viviendo en el Costa Galana. Tremendous. Yo estaba en la suite presidencial y al lado había un cuarto, otra no sé si era suite o era una habitación, desconozco, que hacían un ruido, que hicieron un ruido que no me dejaron dormir en toda la noche. Soy candela, soy... Después me enteré que en ese cuarto estaba Maradona y bueno, no quiero quemarla, pero una persona que ustedes ya conocen. Sí, yo. No se corrían muebles, yo no sé qué hacían. Ah, y que yo había hablado para que lo sacara, para que no lo dejaran entrar, para que lo sacaran del hotel. Ah. Otra ridiculez. Mirta. ¡Ya! ¿Sabes qué? Hay que informarse, señores. Muy bien. Creo que están debidamente informados. De pronto, en el contexto de este hermoso entredicho, surgió un episodio inesperado de índole vandálico. ¿Santas sospechas, Batman? Mirta, ¿cómo estás primero? No tengo mucho tiempo, chicos. Sí. Yo estaba saliendo, los atendí por gentileza. Sí. ¡Gracias! Mirta, sí. Rápidamente, ¿qué pasó en tu edificio para aclarar un poco todo lo que se está diciendo? Sí. A la noche, rompieron un vidrio. ¡No! Y pasó una persona con un ladrillo y rompió el vidrio. ¡Ay, qué locura! Y hablé con el comisario, vino la policía. Bueno, y me dice que es un joven. Vino un día re loco. Y que vive en situación de calle. Y le pedí plata porque quería salir. Que ha roto otros vidrios en otras casas porque atentó contra otra casa. Ustedes pensaron en un scratch, no existió tal cosa. Además, las cámaras lo identificaron también. No fue nada personal, absolutamente. Absolutamente, Alves. Llamé al administrador de la casa que me dio otra versión. Me dijo que eran unos jóvenes alcoholizados. ¡Bravo, Newell! Con todas las cosas que pasan en el país, uno se asusta. Y yo pensé, bueno, será una cosa en contra mía, pero ¿por qué? Porque yo a veces he cuestionado al gobierno. Porque... Escuchen. Yo creo que ustedes no ven la realidad.
que tomen una determinación semejante, de ningún modo. No lo creo, no lo creo. Hay que ver, hay que ver. Entonces, ¿pudo haber sido algún seguidor de Diego que se pasó de rosca? Digo, porque en plan de delirar podemos abonar cualquier teoría, ¿viste? Un loquito suelto que bueno, que está rompiendo casas y vidrieras, pero espero que lo detenga. Claro. Un loquito suelto que espero que lo detenga. Claro, yo salto y cuando salto... ¿Qué se llora? Y le metí la cabeza. Caminá y meté codazo. Un loquito suelto, que un loquito suelto. Ya dije que acá no tiró nadie. Digo, lastimaron, muchachos. Bueno, y lo voy a seguir lastimando. Pero la próxima vez que me gritan, hago un desastre acá. Un loquito suelto. ¿Cómo estás, Benzal? Vigilante. Primero va a ser una comisaría. Mirta es tan gorila de origen que no le sale la palabra desaparecido. No, no puede decir. Dice, me dice que estuve con lo desconocido, lo descosido. ¿Cómo es eso? Desaparecido. Bueno, ¿no le alquiló la casa a Mirta en Barrio Parque a Maradona cuando andaba con el camión ese? Era la casa de Mirta, ¿no? Que lo contó Coppola. La casa que se prendió fue... Pero, además... Hay una parte de la venganza, porque Mirta invitó a Rocío Oliva en aquel momento en el cual estaban peleados. Sí. Y Rocío estuvo en la mesa y ¿qué hubiera dicho, nena? Llamado de la tarde. Tenía que ver con la venganza. Vos también lo decía a las 9 de la noche. Claro, el enojo que tiene Maradona tiene que ver con la grieta, porque ella mostró en contra del gobierno anterior, que él apoya. Y me parece que va por ahí. Ahora, me gusta, yo me imagino los famosos que habrán temblado cuando digo, pues viste, tardó. Y cuando, Videla tomó un whisky. Y los que fueron a tomar whisky con Videla van a estar con Mirta. Sí, nena. No, que decía que me gusta esta actitud de Mirta de no llevar a una instancia judicial esta situación. Nico, sabiendo no, que no, lo dijo no, Diego no, Maradona. Pero es que ni le va a juicio. Se estira el conflicto. Claro, porque además me parece que D'Alessandro está en Miami. Ajá. D'Alessandro está en Miami. Mira, Maggi, conocen, ¿no? Sí. Te ofrece opciones más saludables a la hora de cocinar. Te lo voy a mostrar. Por ahí ya lo conocés, pero mira, buscá. Esto es el puré más rico y cremoso que es apto para celíacos. Importantísimo. Sus bolsas jugoso al horno. Riquísimo. Mira, que tiene el menor sodio del mercado y sus caldos que son bajos en grasas. Totales, además de riquísimo, sanísimo. Conoce más en www.recetasnestle.com.ar. Inspirate con recetas ricas y súper fáciles. Con papas naturales. 13 grados. A ver, ¿qué tenés, che? Vos sos un... ¿Y? En braga, Diego. Y robas un paneo general así para ver la gente que hay, la gente que... Esta es la gente que me respeta, ¿no? Por eso quería compartirlo con todos ustedes, como todos los días. Los dije desde un primer momento, quiero compartir mi vida con ustedes, no sé cuántos años me darán, pero los años que me queden, vamos a estar juntos, ¿ok? Un beso a Corrientes, a México, Santa, México, al maestro Marco Antonio Solís, que lo amo. Guatemala, a una parte de Miami que es de primera, así que... Chivilcoy, Ramallo, Entre Ríos, Empedrado, puedo decirle de todo, pero quiero también contarles que acá puedo vivir. ¡Genio! Me parece a mí hoy, como dijo Titi, debutó la monetización. Sí. ¡Gorrita! El Instagram. Sí. Porque si la que te dije
cobra 4.000 pesitos por sacarse una foto ahí con un perfumito, te queda para Maradona. Se agradezco. ¿Por qué está mal? Si te mandan regalos, podés... Yo dije que está mal. Ah, bueno. ¿Qué te atajás? Bueno, mira, hay gente que está en contra de esta relación. Facundo Moyano y Nicole Neumann. Yo estoy con Nicole. Espectacular. No, espera. Yo estoy con Nicole. Son los tiempos. Son los tiempos, es una familia, hay chicos, es más o menos reciente y la separación. Sí, bueno. Entonces, yo, viste, digo, o no. La gente está diciendo... Sí. ¿Parece Mirta Legrand? No. La sí. gente dice... Laura de Remedio de Cala. Hacía falta que te encuentres con un diputado hijo de Moyano tan rápido. Ay, me contestá, Nico. Yo si la veo cara a cara le diría. ¿Cómo para mí saliste muy rápido al ruedo, nena. Y tu ex marido también. Que anda por ahí pavoneándose con las nenas. Hay gente que tiene lista de espera, Beto. Bueno, tiene lista de espera. Ay, entonces, discreto. Ante la duda... Nicole, escúchame, Facundo estaba en la lista de espera, porque antes... Claro. Ahora, no se cansó de los cuestionamientos sí. y sí. en redes sociales dijo, ¡basta! ¿Sí? ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿La tengo derecho? ¡Basta! ¿Derecho y izquierdo? ¡La tengo derecho! Te salió muy Nicole. ¡Basta, carajo! Suele suceder que cuando las llamas de la pasión ganan terreno, doña, van chamuscando todo a su paso. Y aunque tanto Nicole Neumann como Facundo Moyano intentaron hacerse los desentendidos e irse cada uno por su lado para las Europas, ya circulan fotos de ambos dos a los besos por Madrid. Ante semejante invasión a su gomosa privacidad, la blonda y enamoradiza ex de Cubero explotó en las redes sociales repartiendo venenosos dardos a los cuatro vientos mediáticos, ¿vio? Fíjate esto. ¿Viajando a Madrid? Sí, sí, claro. ¡Ah! Para encontrarte con Nicole, que estuvimos allá a la mañana. Reunido con el embajador de España. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? Pero un poquitito, digo, de descanso van a tener con Nicole, supongo. Van a estar los dos en la misma ciudad. Es un viaje de trabajo. Se encuentran acá en todos lados, van al cine. Por eso lo hago de manera oficial o con pasaporte oficial y demás. Buah. ¿Está chequeado? ¿Sí? Voy a estar en un hotel que está pago por la mutual del sindicato de peajes. ¿Viajas con Facundo? Viajo con mi amiga. Tweet de Canal 13. Se terminaron las mentiras. La foto de Nicole Neumann y Facundo Moyano a los besos en Europa. Respuesta de Nicole Neumann. ¿Mentiras? ¿O nada que exhibir o dar explicaciones de la vida privada? Hashtag dos cosas diferentes. Reuniones más amiga más encuentro igual real. La cara de culo de Nicole es comparable a las caras cara de culo de Susana. Come muchos fideos. Hoy una cara. ¿Qué es? Breve Excel. Ese beso falso además. Hoy eso una... es medio boloquista. Sí, totalmente, esos besos bolocos que son horribles. Como vos. ¡Ah! Tweet de Ángel de Brito. Dijo Facundo Moyano, es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial. Dijo Nicole Neumann, viajo con una amiga. ¿Tienen 12? Hashtag amigobios. Respuesta de Nicole Neumann. ¿No se puede tener reuniones, viajar con una amiga y encontrarse el fin de semana? Realidades de gente adulta que no tienen ganas de exhibir su vida privada. Tengo miedo que termine muy mal. Yo creo que está perdiendo tiempo con sus hijas para hacer ciertas cosas con esta nueva relación. Sácate. Me parece que hay raro. Momentos que lo deja de lado. Déjalo ahí. Si tenés cojones, decilo. ¿Te enojó un poco sus declaraciones? Qué linda estás. Igual yo no salía de la mano con nadie. Bueno, amigo, te estás conociendo con alguien. Y de última de mí se habla de una sola persona, ¿no? Es tan buena. Apuesten al diálogo. Voy a empezar a tuitear mi minuto con mis hijas. Así suman horas y dejan de hablar huevadas. Yo no vivo para el afuera ni para mostrar. Juzgar porque viajo por tercera vez sola en 8 años desde que nació mi primera hija y nunca antes de los 2 años de cada una. ¿En serio esto? ¿El fin de que están con el papá? ¡Toma, berraco! ¡Come plomo! Thank you.
Este año ya viajaron conmigo a Punta del Este, Salta y Miami. Me separé hace 5 meses y después de un año de crisis, ¿no puedo conocer a alguien? ¿Quieren saber qué dice el Coroto? A ver qué dice el Coroto. Está con las chiquitinas hasta el lunes que vuelve Nicole. Dale, ponelo. No, Tommy, eso que no tiene que darle explicaciones a nadie se refiere al periodismo. Claro. No se refiere a mí. En todo caso, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que salir a desmentir cada vez que me relacionan con alguien. La verdad. Son las reglas del juego. ¿Qué va a ser? Somos personas públicas y tenés las dos opciones. O salís a desmentir, como yo, obviamente, porque no me gusta que me relacionen con chicas que nada que ver, que no ha pasado nada. Ajá. O salís a aclarar de que está saliendo con alguien, como pasó en su caso. Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Me enoja un poco que te pregunte por Nicole. Entonces no tengo que dar ningún tipo de explicación. Tampoco digo, a ver, no tengo nada que exhibir ni tampoco tengo nada que ocultar. Está todo bien, te respeto. ¡Impacto! Trabajo desde los 12, siempre viajando porque trabajo. En 9 años es mi tercer viaje de 4 días por placer, fuera de plan familiar. Saquen promedios. Gracias y sean felices juzgando. Qué vida pobre, aburrida e ignorante. ¡Basta! A todo esto, doña, más allá del expuesto idilio carnal entre la ofendidín y Manicol y el Moyanito, hay que tener en cuenta que no son pocas las veces que el destino presenta escenarios de lo más curiosos que pueden cambiarlo todo de la noche a la mañana. Porque como dice el saber popular, doña, siempre hay un roto para un descosido. Así que ¿quién le dice que el poroto no termine germinando el huerto ajeno en el lugar menos pensado? Vení, porque hicimos un chiste recién con Poroto, pará. No, yo no hice ningún chiste. Poroto, pará, ¿qué pasó? ¿Qué corno pasa ahí? Atorrante. Quieren armar tipo el cuarteto. Quieren armar todo. Serían los cuatro, no, chicos, no. La viene llamando a mi mujer. Los chistosos de Twitter podrían poner @FacundoMoyano, no sé cómo será el Twitter, ¿no? Sí. No pasa nada, con Nicole se la pasa tuiteando. Se está gastando todo el wifi del hotel. $280 ya llevaba. Pero viste que dicen los franceses que el que se excusa, oui, se acusa. No, Celui qui s'excuse, s'accuse. Ok. Yo no sé lo que dicen los franceses. Mira, sí, que no sea... nada. Bueno, sí lo es, sí. Tampoco es dramático, pero hay un tipo de varón, porque esto pasa mucho en el mundo que empieza a comer mujeres. Esto Maglietti puede dar fe. A ver. Digo, un tipo... Me asusta esto, ¿eh? me está dando un tipo miedo. Que estuvo con Maglietti, sí, empieza a ser deseado por cierto universo femenino. Sí. Claro, la mujer mide al hombre por la ex que tiene. No lo quería decir así. Algo tendrá, dice. Entonces, que no, que el hijo de Don Hugo no esté en ese plan. Claro. Esperemos que no. Pero no sé, igual por Nicole me parece que le está pasando bomba. Yo estoy 100%. ¿Vos decís que apuestan al amor? Sí. Se mete con nosotros dos. Claro. Pero ustedes no categorizan para ser amigos de Nicole. No están haciendo por. No importa, pero no entiendo por qué la juzgan. ¿Qué es lo que. Y también Cubero, que va con cambios. Esta cosa de andar jugando. Basta, Cubero. Se terminó. Cuidá la mamá de tus hijas. Lo que debe parecer la Chiru. A mí lo que no me gustó para a nada. Vos ni te dirige el tuit. Por eso. No me gustó para nada ese beso boloquiano, ese beso de boloco. No podés comparar a Facundito Moyano con el Carlos, ¿viste? Me parece que sí. Tiene más pinta. Por ahí le da vergüenza, sabe que hay fotógrafos y se cuida. No quiere, no quiere poner la boca como Moria y... Beto, ¿se puede sacar la lengua en televisión? No. El pasaporte no oficial de Facundo Moyano. ¿Qué es un pasaporte oficial? Viste que dijo, mira, por eso viajo con el pasaporte oficial. ¿Qué es el pasaporte oficial? ¡No sé! ¿Un embajador tenía, viejo? De diputado. Ah, no sabía. Bueno, vos sabés que tu perro es incondicional con vos, ¿no?
se queda? Porque hay gente que tiene una mascota y dice, no me puedo ir, la verdad, me engancharía en el viaje, pero ¿quién se queda con Bobby? Claro. ¿Quién se queda con los 29 perros? Cuando eso. Viaja Nico. Bueno, a propósito de Dog Selection, era. Si tenés 29 perros como Nicole, ¿qué les vas a dar de comer? Dog Selection, que es incondicional con la nutrición de tus perritos, elaborado con ingredientes naturales de máxima calidad y mayor concentración de proteínas. Tu perro, sin decirlo, pide Dog Selection. Lo encontrás en sus marcas premium, criadores y la exclusiva etiqueta negra, y también para razas pequeñas. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. ¿Esta es una buena noticia? O sea, largo la dieta y empiezo a morfar como loco y me ocupo del cerebro, puede ser una alternativa. El que tiene hambre dice, esta era la excusa que precisaba. Pero bueno, es una teoría, ¿eh? Y la señora sabe, la señora sabe. Ya es furor, ¿eh? Dicen que él pidió salir todos los días con el pasamontañas. Bueno, todo el mundo habló hoy del beso de Coco Cilli y Moria. Yo soñé feo. Era necesario. Qué desagradable. Era necesario. Por la lengua, capaz que la lengua es hasta cierta edad. Vamos a verlo. A ver. Temas está decir que en la pista del bailando de Tinelli jamás se privaron de nada, Doña. Y parecía que ya lo habíamos visto todo, ¿eh? Pero nos equivocamos de acá a Japón y de vuelta. Porque el beso, más que digo beso, el chupón que se pegaron Moria y Coco Cilli va a quedar vaya a saber cuánto tiempo en la memoria de la amable teleplatea. Sobre todo de aquellos a los que los agarró morfando. Buen provecho, gente. Está de novio, ¿no? No, no, estoy separado. Separado. Si me haces una gamba con algo. ¿Querés que te la ponga? Lo que sea, Marcelo. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebe? Lo que sea. Sí, salimos a comer algo. Un gordo así. ¿Usted tendría problema como una de las grandes actrices argentinas y además de las mujeres más divinas de Argentina con el señor Coco Cilli a mostrar cómo se para estas chicas que están recién comenzando? Petete. Vayan a laburar, vagos de mierda. Todo perfecto, pero boca impecable. Boca. Yo tengo la boca impecable, aliento a mentol, metete un desodorante de ambiente en la boca. Así hago pete yo, Edu. Toma, papi, te como una hostia. Esos cachetes coloraditos y suavecitos, 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 suavecitos. Hay una cosita por el aliento, que seamos divinos. Yo voy con lengua todo, ¿vos? ¡Vamos hasta el fondo! ¡No! Yo estoy solo y te tengo ganas hace mucho tiempo, ¿sabes? Leche, mucha leche. Tráeme un tisú, papi, que le seco la tranquilación. ¡Me pegaron los muslos! La puede agarrar. Esa va marcando... Me apoyó. Eso es mío. Pero me apoyó la pierna. ¡Impacto! ¿Qué hace? Pero un beso. ¡Vamos! Voy a comer todo de riquísimo. Que los estamos bailando. ¿Vomité, se puede decir? ¡Un aplauso! ¡No, bueno, bueno! Es que realmente es desagradable. ¡Un aplauso para la señora Moria Casado! ¡Vamos para allá! Y después de este besazo nos preguntamos, ¿era necesario? Repito lo del principio, doña. Muy rico todo, ¿eh? Y buen provecho. ¿Con qué necesidad, Emiliano? Vamos, a ver. No, nada, cansate, olvidate. Reeditemos el beso de los Masitelines. Dalo, vamos, ya está. Eso era ficción. Nuestro beso fue un gran beso. No, mira, a mí por radio, me llamó Bernassi. Un par de actores me dijeron, la verdad, ese es el beso de Hollywood, es el beso del teleteatro que ustedes hicieron. Sentire. Lo trabajaron. No, fue la verdad. Ustedes dos, ahora, este beso que acabamos de ver, ¿era necesario contar? Sí. ¿Sabes por qué? Porque en esta época de varones que viste, que son esos híbridos, que nada, viste, son asexuados. Neomaricas intelectuales dedicados a la tecnología y al iPhone 18 y que ya no besan más. Sí. Yo creo que hay que
por un ratito volver al beso de conurbano, porque en Ramos Mejía se besan así, chicos. Después vos me dirás, y en tele, no sé. La manito en la nuca. Es el beso. La manito en la nuca. ¿Cómo te besas? Titi, la verdad, o vos con tu pareja no te besas así. Por supuesto. Y bueno, querido. La manito en la nuca de él, decile de mi parte, que estuvo muy, muy, no, estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque se estaba esteriqueando. Mucho. Y él la agarró. Peores, viste. No, dejá. Pero me escuchás. A un macho no le dan la hostia ni le limpian el sudor. El macho va y pega una apretada. ¿Qué me venís? ¿Qué te pasa, papá? Vení para allá. ¿Qué venís para acá? ¿Quién es el macho acá? Hay gente que no le gusta la lengua. ¿Cómo lo viste, Marito? Yo no supe bien si era un beso con lengua o se estaban pasando un pedazo de pelleto. No. Son lengua larga los dos. Sí, en ambos sentidos. El beso de lengua es lo más grande que hay. Me encanta esta pareja. Sí, en televisión se puede discutir si hay que televisarlo o no. Pero yo, un beso de conurbano, por supuesto que lo bancamos. Acá, lo mejor es beso de la tele. Sí. Vamos a ver qué opina nuestra gente. Los grandes momentos románticos del cine, el teatro y la televisión se encuentran siempre coronados con un gran beso que hace derretir de amor a los espectadores, doña. Los hay tiernos, los hay ruidosos, sensuales, largos, breves, secos, húmedos, deseados e inesperados. Aquí les presentamos un catálogo de los más logrados. Usted, doña, ¿con qué beso se queda? Fíjate esto. Nos quedamos todos. Mira, yo he cambiado. Uno va cambiando con los años y cosas que. Yo hace 5 o 6 años le hubiera dicho, bueno, chicos, Maglietti y Ani, pártanse algo. Porque se lo pedís y lo hacen, porque ellas son de jugar entre ellas. Sí. No lo voy a hacer porque somos un programa familiar. Hay gente en la calle que por ahí puede no gustarle, pero lo harían. Sí. Las conozco. Ya han hecho chistes en los cortes y la hemos visto. Pero no lo vamos a hacer y se le quedarán con la gana los varones de ver esa situación. Flavio Mendoza, mira vos, yo me quedé con el caparejo con Maglietti, pero Flavio me hubo ternura. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Qué? Búsquenlo. Sí. Me llamó la atención. No hacía falta esto acá atrás. Caselita, confiesa, fue un antes y un después de ese día. No es lo mío, no es lo mío. El muslo varonil no es lo mío. Pero queda lindo el informe. Bueno, llegó el momento de la belleza con tintura 317. La coloración permanente. Este rojo no está mal, pensalo. Si querés hacer un cambio, cambio. Esta es la coloración permanente en crema de mayor duración. Tonos únicos, exclusivos para cada mujer. Creemos que la belleza es única. Por eso 317 tiene un color para cada mujer. Elegí 317 y liberá tu belleza interior. Look. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferente tipo de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Colores perfectos, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Bueno, esto es
serio, ¿no? Fernanda Vives, que el otro día ustedes saben que en plena aparición de la Tuta Santillán con Tinelli, hizo un video diciendo no le den audiencia a ese hombre, explicó con detalles lo que padeció en aquella relación con Tuta Santillán cuando fueron pareja. Dio detalles, mira. ¡Mire! ¿Qué te llevó a salir a hablar nuevamente? Que se lo estaba viendo como víctima todo el tiempo, pero llega un momento que vos no lo podés manejar y decís, no, pará, que escuchen la otra campana. ¿Tu relación con él fue siempre violenta? Y, ¿o fue sobre el final? Sí, la mayoría. No, no, no. Muchos años. Me refiero a los golpes, a lo físico. Muchos años de violencia física, psicológica, económica. Fernanda perdió un embarazo por los golpes de la Tuta Santillán, que es un hecho obviamente trágico y que te queda marcado para toda... Aberrante. Aberrante. La vida. Yo viví situaciones muy, pero muy graves. Muy graves, que nada más yo sé el dolor. Lo bueno es que yo lo pude liberar. Recién ahora pudiste digerir todas esas historias. O sea, esto para que la gente se dé cuenta que no es acá un interés de mediatizar. Además, contemos que por ahí... Una nota que cubrimos en el 2013, en la legislatura, le dieron un premio como personalidad destacada de la cultura y ciudadano ilustre a la Tuta Santillán. ¿No se te ocurrió la idea de pedirle a la legislatura que le quiten esa distinción? Mirá, me lo decís y la verdad que me parece patético, pero no lo sabía. Si en su momento no me escucharon y hoy se puede, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque me digan, y después de 10 años sí, quiero ayudar. Porque si a mí me hubiesen escuchado, Sol no hubiese vivido las cosas que vivió con sus hijitas. Bueno, no está en el mejor momento de Tuta Santillán, porque además como... Me parece que la provocó un poquito cuando le preguntaron por ella, si pone un poco de paño frío y por lo menos dice, bueno, pero me parece que no ayudó. Por algo está también hoy en televisión Fernanda Vives, que lo debe tener eso como un conflicto, ¿no? Que sí, es verdad. Dramático. Sí. Bueno, tienen que pintar, tienen que poner una membrana para la humedad. Piensen en Premier, si piensan en pintar, si piensan en decirle basta a la humedad, por ejemplo, con una buena membrana, piensen en esta marca, ¿eh? Esta es Plastiprem, la membrana increíble que yo siempre les digo que con un pincel lo puede pasar hasta un inútil como yo y te queda perfectamente plastificado. Y si vas a pintar, sueñes con los colores que sueñes, que sea con Premier. Mirá, así como yo. Usa Plastiprem y olvídate de los problemas de humedad. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Nuestra producción tiene la teoría que Evelyn sigue enamorada de Doman. Sí. ¿Ustedes qué creen? Yo también. ¿Vos también? Año 2013-2014, si no me equivoco, cuando se separaron dije, estos dos, ¿quién se acuerda estos lo que dos dijiste? Vuelven. Ay. Bueno, no volvieron. Volver no volvieron. Vas a ver que van a volver a la larga. Pero está bien. Se casó con otro. Claro. Pero se pospone, a veces siempre seguís. ¿Qué pasó? Teniendo relaciones. Hay algo resuelto. Nos deja siempre Evelyn, es que si Doman un sábado 7:30, 8 de la noche, le dice, ¿qué estás haciendo? Deja al marido. Deja y se va. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que tiene Evelyn no es amor, sino es rencor. Puede ser, puede ser. Es otra cosa. Sí, 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 ¿por qué no? Vamos a ver qué opina la gente. En su afán por dárselas de langa mediático, el petulante Fabián Doman se consiguió una secretaria hot a la que revolotea como adolescente en pleno desborde hormonal, doña. Y como todo esto sucede ante la inquisidora mirada de su punzante ex esposa y actual panelista Evelina von Brocke, la mano se puso áspera rapidito. No se tiraron de las mechas en vivo de pura carambola. Un bolonqui a la medida del señor Dumas. ¡Luz, cámara, acción! Mírala, mírala. Mírala, todo el mundo nos pregunta. Claro que Evelyn no dijo nada todavía. No, toda esa introducción que hiciste, te estaba mirando para ver para qué lado iba. ¡Uy, me agarró un tsunami seminal! ¡Se me pegaron los muslos! ¡Chanchín! ¡Esta tiene un culo pa' dos tangas! ¿Quiere más? Culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD. Ja. Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino, se pone pemosa. Basta, chicos. Acá con Vale somos dos monjas. No quiero. ¿Perdón? Pues, ay, bebotea. Apareció el amor. No es uno, es Doman. Ser malas es porque te preguntamos por qué te conoces todos los futbolistas, todos los nombres. Eso es ser buchón. Y la cosa no termina acá. Lo que dice Úrsula con respecto a quién conoce o no.
Depende de la billetera. ¿Alguno de los sinónimos para llamar al miembro reproductor masculino tiempo del aire ya? Que ponga verga, garón, pagarlo, pagacha, miembro, muñeco, el amigo, el petizo, el cabezón, el chino tuerto, el pelado con polera, el gato muerto, anguila, tararira, marsopa, nutria, anaconda, palanca, herramienta, instrumento, quena, flauta, termo, manguera, tronco, trozo, garrote, serpentina, matraca, pomo, pistola, sopirola, papirola, pinga, pindón, ganabo, gallina, fideo, tercer pierna, torno de carne, carne, ver, barra, la batata, la banana, berenjena, sí, pepino, zanahoria, tripa gorda, chorizo, morcilla, sal, matafuego de carne. Y la reta madre que los parió ya. Ciudad.com, la reacción de Flor Sacanti tras el ofensivo gesto de Evelyn von Brocke. Tengo la mejor con ella, pero me molestó que me trate de gato. La secretaria Hot de Nosotros a la Mañana arremetió contra la periodista luego de un picante cruce en vivo. Fíjate esto. Hay un problemita entre ustedes, Juan, ¿no? No, y con vos también. Lo repito porque vale la pena. Hay un problemita entre ustedes, Juan, ¿no? No, y con vos también. Si va a armar un kilo, no, pero no. Cuidado vos, Matilda. ¿Qué tengo que ver acá? También, porque esta chiquita se cuelga de nuestros pensamientos. Para un poco, loca. Y no habla acá en el programa, porque no se atreve cara a cara. No me atrevo. Se atreve a... Me ha faltado el respeto. Muy despectivo el trato de algunas mujeres. Ah, yo no. No, usted no. Esa. No, usted no. Esa. Está hasta los huevos. El año pasado, hijo del señor Fabián Doman... Tengo el récord de gordo puto en Twitter. Mostrar que chatbots que hubiera convenido a acostarte conmigo la primera vez. ¿Qué tal leyendo? ¿Qué dice? ¿Por qué estás tan en silencio, Flor Sacanti, cuando hablamos de Facundo Morgado? ¿Lo conoces? Decilo. ¿Perdón? Sí, sí lo conozco. Después se enoja cuando hablamos de nuevos candidatos con bicicletera. Me fascina que sigan hablando de Ricardo Fox. Acá hay gente que trabaja, que se esmera, que se levanta temprano, que sale con gente normal. ¿Qué querés que te diga? Con un electricista, con un diseñador. No diga nada, no diga nada. Bueno, sigue con la para Evelyn. Con Doma, desde ayer, porque también es multimillonario. Digo, vos también. Perdón, yo no era electricista, estuviste casada conmigo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Mira, te conocí de re pobre, no tenías adentro por eso. Un bolsillo ni una moneda. Me parece que... No importa tres carajos. Habla más de la envidia. ¿Cómo te quedó eso, ¿Vos qué edad tenés? Puede ser tu hija. ¿Qué edad tiene? 28. No, no daría. ¡Mala onda! ¡Mala onda! A todo esto, y capaz por eso de que los caballeros no tienen memoria, se ve que a Doman se le borró del disco rígido el detalle de que la candente Sacanti lo recontramandó al frente el año pasado, tratándolo virtualmente de libidinoso y bravucó. En fin, doña, cada uno se complica la vida como mejor le parece. Rating cero. Florencia Sacanti, ex Gran Hermano, reveló: Fabián Doman me invitó a salir. La modelo aseguró que el conductor le insistió varias veces para poder llevar adelante una relación. ¡Mire! Porque le dijiste que no a tener intimidad. Ahí no, no, le dije que no lo quería ver más. ¿Qué te dejó, Pasa que ya la próxima vez ya iba a ver. Pero él como lo conejo, ¿viste? Pero escucha, no sé. Cuando yo le digo que no lo quiero ver más, me dice que me deje de cerrar puertas. Y cuando llegó, abrió y le estaban rompiendo el culo. Aparte, cualquier mujer le viene bien. Marido y mujer. ¿Y vos qué edad tenés? Puede ser tu hija. ¿Qué edad tiene? 28. No, no daría. Un culo pa' no tan cachada. Ahí va, ya, poquito. Un culo pa' no tan cachada. Y se pone peposa. Ivana Sacanti, ¿es la hija de Ruggeri? ¡No! ¡Te come, Sacanti, el jugador de Racing! Me estás jodiendo. No te toco. Orinó el territorio, Edita. Aunque, digamos, ya no estén. Porque esta chica salió con Doman. Sí. No creo. Parece que no. Él le intentó salir y ella le dijo que no. Pero él siempre tuvo una cosa con los gatos. No digo que esta chica lo sea. ¿Viste? Yo la conozco. Y esta no es rencor ni es enganchada con Doman. Evelyn, esto es lo peor de Evelyn. Evelyn, baja un cambio. Había logrado dominar
a esa mina. Es coherente con su pensamiento. No le gustan los gatos que trepan en televisión. Exacto. Volvió, atrasó. ¿Y por qué? Volvió el tiempo atrás. ¿Por qué tiene que cambiar esa característica? Porque a ella no le tiene que importar quién se mete en la cama de las personas. No son ni mejor ni peor persona porque estás casada. Está más linda que cuando estaba con nosotros. No. Estamos viendo lo peor de Evelyn. Evelyn Dominate había sido una mina canchera, había dejado atrás esa mujer de mujer. Esa debilidad casada. Siempre la tuvo. No le gusta, huele un gato y se pone loco. Pero sí, esa cuestión. No digo que lo sea esta chica. El tipo pobre es mejor que el tipo rico. Claro, por favor. ¿Cómo es la historia? Una chica se enamora de un caballero. Ese caballero tal vez tiene un pasar económico sustentable. ¿Por qué? Ay, gato, te vas a traer la billetera. ¿Cuál es la historia? Hay que ser pobre, hay que ser amargo, hay que ser... No hay para, que usar para meterse con la mina que uno quiere. Tienes razón. Lo mejor es ser millonario. Nos están pidiendo repetir la versión macho menos de... Sigo siendo el rey. En el próximo bloque. O sea, la hacemos bien macho al principio. Macho. Lo pide el público y nosotros nos debemos a nuestro público. Un abrazo a Rosendo de los Cojones, Marcelo, querido de Marcemoto, por la diseña de remeras, y a Emiliano de Fahrenheit por la ropa. Gracias. Un minuto, estamos de nuevo y hacemos el rey, ambas versiones. Sí. Y canso. Todos quieren mi ganso. Ganso, ganso, todos quieren mi ganso. Por eso nunca lo dejo suelto. Todos quieren llevarse mi ganso. Ahora que vieron lo que puede hacer. Más excusas no quiero escuchar. Ustedes nunca, jamás, ever se lo llevarán. Su ganso. Aléjense de mi ganso. 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 Everybody wants it. ¿A dónde vas, Salame? Vení que ya volvió Bendita. 12 años. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Ay, llorar. Dirán que no me quisiste, pero va. Ahora que te estoy conociendo. Y así te vas a quedar. ¿Y? Soy gay. No tengo trono ni reina. Soy y nadie que me convenza, pero sigo siendo el rey. ¿Cómo que estás loca? Y yo sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Que se quebró la muñeca. Leo. Claro. No se dice más. Se le quebró la muñeca como un chiste. Para el homosexual. Pero era bastante pavo, ¿no? Se quebró la muñeca. Se hacía así. No se usa más. A este mariachi le gustan los tacos. Aguja de 15. Seguís alquilando, dejate de embromar. Viviendas Montreal lanzó su línea Steel Frame. Es una casa con corazón de acero y paredes de ladrillo. Hermosa. Cuotas fijas y en pesos. Para que esté a tu alcance. Te esperamos en nuestras sucursales, ahora también en Neuquén. No tenés excusa para seguir alquilando y no tener Montreal, que tiene siempre la solución para vos. Mirá. Con Viviendas Montreal, hacé tu casa de ladrillos más rápido, seguro y al mejor precio. Combiná estructura de acero con revestimiento en ladrillos, en cuotas fijas y en pesos. Llámanos, búscanos en Facebook o acercate a nuestras sucursales. Con Viviendas Montreal, vos podés. Llegó el momento de la dulzura. Para algunos llegó antes, en el corte, estuvieron ya abriendo paquetitos. Galletitas Trío, miren, toda la línea tenemos con mis compañeros. Las Frolitas, las Trichoc, las Pepas. Las Angeladas, las Osquitos, las nuevas Pepas Chocotrío, que son una locura. Elegí vos, o puedo tenerlas todas, pero procurá tu momento de la dulzura en algún momento del día con Trío, mirá.
Galletitas Trío. 30 años de experiencia, trayectoria y compromiso con los hogares argentinos. Galletitas Trío. 30 años en boca de todos. Fíjate esto. ¿Cómo estuvo el entrenamiento, Juan? Bien, duro, más complicado de lo que pensábamos. El mal estado del campo hizo que fuese difícil, pero creo que a pesar de que nos pesaban las piernas y nos faltaba el aire, logramos completar la rutina, que es lo importante. Así que ahora a descansar y a pensar en el próximo entrenamiento, el jueves. ¿Todos estos meses y no lograste bajar la panza? Sí, no son los resultados que planeábamos al principio, pero sabemos que es un proceso a largo plazo, así que hay que estar tranquilos y la idea es llegar bien al verano. Así que muy ilusionados con lo que se viene. En un momento te gritaron gordo, aflojaron los postres, ¿verdad? Sí, es entendible que la gente esté fastidiada. Uno está acostumbrado a que le griten de todo, pero lo importante es mantener la concentración, porque al fin y al cabo lo que importa es lo que hacemos adentro, ¿no? ¿Por ahí es momento de un cambio? No, nosotros estamos al 100% con este entrenador, lo respaldamos, estamos convencidos con su idea y sabemos que si hacemos lo que él nos pide, tarde o temprano los resultados van a llegar, así que hay que tener paciencia, estar tranquilos y poner la cabeza con lo que se viene. Gracias, Juan. No, gracias. Vivir con el calcio de jugador y te saca de momentos complicados. Fernández, ¿se puede saber por qué no están esos expedientes terminados? Te dice, bueno, hicimos lo posible, pero la verdad que trabajando y trabajando se consigue, esto es trabajo y trabajo, y así. ¿Se puede saber por qué llegaste hasta ahora? Te dice tu mujer. La idea era otra, pero la verdad que las intenciones fueron las mejores, lo importante es la actitud. Acá lo que importante es que trabajo tenemos que una no identidad. Sale, seguir haciéndolo, seguro. Ya te gana por la voy a trabajar para que el técnico me tenga en cuenta. Con eso habla, te sale a veces con una declaración tipo sí, para sí, yo lo gasto siempre, digo, la verdad. ¿En privado? Sí, todo el tiempo le hablo como habla. Ah, es mira, la verdad que bueno, fue un partido complicado. Y mira así como para cuando habla con el periodista, mira para que se... Si por ahí lo veo, me mato la risa y después le hago chistes de lo que dijo. Se fueron todos, me quedé. ¿Y cuándo nos casamos? Bueno, es una buena pregunta. La idea es siempre pensando en el futuro y así todo. Porque ahora no me vea que está en la concentración. Pura zaraza. ¿No se estará viendo o estará sí. con...? Bueno, ¿necesitas plata? Acá tengo la solución. Septiembre, mes de la primavera, Corefin tiene una flor de promo para vos. Podés ir el lunes a la mañana, no te digo mañana a la mañana, no sé si está abierto. Te dan 8.000 pesos a pagar en 6 cuotas de 1.599, ¿eh? No escuchaste mal. 6 de 1.599. Una flor de promo que es increíble. Ingresá a corefin.com.ar y encontrá tu sucursal más cercana. Corefin tiene tu solución, mirá la promo. En el mes de la primavera, Corefin tiene una flor de promo. Llévate 8.000 pesos en 6 cuotas fijas de 1.599 pesos. Sí, sí, escuchaste bien. 6 cuotas fijas de 1.599 pesos. Aprovechá esta flor de promo. Vení a Corefin. Préstamos para vos. Buscá llegar a tu forma ideal, suplemento dietario ideal, ¿eh? Metabolic Cla para llegar a tu peso. Contiene ácido linoleico conjugado que te ayuda a reducir la grasa corporal con solo una caminata diaria, ¿eh? Que además le hace bien a los pulmones y hasta la cabeza. Elegí Metabolic Cla y empezá a cuidarte, mirá. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comes saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Entonces podés tomar Metabolic Cla y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Cla, la alegría de verte bien. Bueno, pedimos al principio del programa que elijan el mejor mini Michael Jackson. A ver cuál eligió la que hace. Instagram. Sería el número. El primero. Muy piola. Los tres eran muy buenos. ¿Este es un hincha de Independiente chiquito? Mira qué piola. Debe ser en Avellaneda eso. En la cancha, ¿eh? Mira. ¡Ay, qué genio! ¡Ay, qué chiquito! ¿Quién era? Como sí. Titi. No bueno. Hay tiempo para que Titi no salga de más que eso. No, para el lunes. ¡Qué lástima! El lunes lo hacemos completo. ¿Te sale? ¿Cómo? El paseo lunes. Hay que bloquearlo de Michael Jackson. El paseo lunes. Tengo que tener unos zapatitos especiales. Pero bloqueamos de Michael Jackson. Le ponemos el gorro. Que venga un coche y me pinto. Michael Fernández y Michael Jackson. Estamos nomás. Lo pintamos todo a Titi. Le decimos a la gente de Premier. Blanco a lo loco. ¡Una lata de 20! Sí. Nos estamos yendo con un poquito de música. Gracias por la compañía. Que tengan el mejor fin de semana, que aparentemente viene de muy buen tiempo. Gracias por seguirnos cada noche. Que Dios los bendiga. Lo mejor detrás de cámara. Menos robo. Detrás de cámara sin el control.